No, estoy diciendo aquí a la señora que la iglesia ahora está bonita, pero si hubiera venido usted antes, bueno, ya hace muchos años, ya hacía 44 años y eso hace más años, eso lo había ya 46 o 47 años, estaban los retablos por el dique y todo. Eso vino un cura aquí y lo reformaron. Claro, pero es muy linda. Hicieron un ventanal, sí. Mi abuelo era primo de tío Caracá, bueno, sí, hombre, la gente hablando se entiende, sabe. Familia. ¿Que le ha hecho foto a la placa? Bueno, pues ahí vive. Vamos. Sí. Vamos, Antonio, sí, venimos. Con un montón de novedades. Sí, hombre, a ver. Sí, el problema es que yo tengo un problema. Ahora, preguntándose, ¿no? se va a Roma. Sabiendo que José Antonio. Le llama a mi falta que tiene una llave para meter. Ah, claro, escucha. Ahora resulta que la Agustina. Mira, la casa que vive. Ahora la Agustina está bien de Tuna. Ahora la Agustina está bien de Tuna. Está conveniente aquí con el perro. No por el perro, no por mi nieto, por el perro. O sea, en casa no puedo entrar porque está la gata. O sea, que tengo yo que había un tonto en la familia y soy yo el que tengo yo que estar siempre. Oye, pues dejo una llave, ¿no? Pero a ver, ¿qué hago yo ahora? Ahora no. Y una hermana. Y una hermana también. Yo digo, no, si vamos a ir paseo, está el perro. Ya ves, nada. Antonio Caracá, bueno, porque aunque ya está retirado una vez que sale en la tele, en el diario, Antonio. Pero, o sea, claro, es que como de mi familia. Tal cual. Claro. Pero abrió, de toda la vida abrió mucho. Sí, me decía que hicieron una fiesta. Sí, primo hermano de mi cuñado que se muerto hace. Claro, porque su cuñado era también Carrascal. Son primos hermanos. ¿Tu cuñado muerto? Sí, tu cuñado muerto. El abuelo suyo, los primos hermanos.